modulamos, mejoramos y cuidamos la microbiota, también estamos mejorando la salud en general y en este caso de la piel. Hay estudios, por ejemplo, en los que el Lactobacillus reuteri aumenta el grosor de la piel. Estudios con Lactobacillus rhamnosus en mujeres embarazadas en las últimas semanas del embarazo y luego se sigue una vez dada a luz durante unos meses, ha demostrado que disminuye el riesgo de dermatitis atópica, por ejemplo, en los niños. Luego ya depende un poco de la enfermedad. Por ejemplo, en acné y en rosácea, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricum, pueden ser buenos, Bifidobacterium breve también. A nivel de dermatitis atópica, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei, también Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breves. Y a nivel de psoriasis, también está el Acidophilus, el Rhamnosus, Bifidobacterium longum.